iOS 16 y WatchOS 9 salen mañana y en este video les voy a decir qué es lo que deben saber o qué deben hacer antes de subir a estas versiones. ¿Qué pasa con macOS Ventura? Pues no estará disponible hasta el mes de octubre, al igual que iPadOS 16. Antes de subir a iOS 16, ustedes deben hacer una copia de seguridad. Esto es ya una regla básica, es obligatorio hacer una copia de seguridad por si algo sale mal, ustedes puedan regresar y no perder ninguno de sus datos, aplicaciones, contactos, etcétera, etcétera. Ahora, si estás probando las betas, debes eliminar el perfil. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que ya salga iOS 16.1, automáticamente su teléfono va a lanzarle la notificación que tiene una nueva actualización y es una beta. Si no quiere continuar probando betas, debe eliminar el perfil. ¿Cómo eliminamos el perfil? Entramos a configuración, después general, después vas hasta abajo, hacia donde dice administración de dispositivos y VPN. Cuando entran ahí van a ver el perfil que instalaron cuando comenzaron a probar las betas. No importa si lo instalaron por aquí, por el método de este canal o por otro, es el mismo perfil y deben eliminarlo. Entran en el perfil, después van a ver que dice eliminar perfil y eso es todo. Así es como ustedes van a salirse prácticamente del programa de las betas para que no tengas una beta de iOS 16.1. Si quieres continuar, pues deja el perfil ahí y simplemente sigue actualizando. Videito rápido y corto, creo que esto era importante. Mañana sale iOS 16, así que todos estén pendientes. Y la información con respecto a iOS 16, pues tienen una lista de reproducción aquí debajo donde están todos los videos donde vine mostrando las novedades beta tras beta. Esto es Solo en Martech, nos vemos en un próximo video.